presente, el pasado cercano, influencia siempre más el presente que el pasado alejado. Me parece normal. Esta es una plantilla con una vocación ofensiva muy fuerte. Si vamos a ver el 11 elegido para el partido, solo hay tres jugadores, mascota, con características claras defensivas, los dos centrales y Fidel, era lo que estaba en cancha. Ahora los otros, que son jugadores, mismo los laterales, son jugadores muy ofensivos. Entonces, nuestro trabajo es que, obviamente, esos jugadores, siendo más ofensivos, tienen que percibir que hay momentos defensivos en el juego y que tienen que ponerlos en práctica, trabajando. Después, hacerlo esto individualmente, como por ejemplo presionar un balón, dar pasos adelante para presionar un balón, o hay que hacerlo colectivamente cuando tienes que replegarte a máxima velocidad para defender el cuerpo. Eso lo hemos hecho en el sábado, pero como te digo, es una plantilla que no tiene, que tiene una vocación ofensiva muy grande, y no es por acaso que en los últimos tiempos sufría y sufre muchos goles. Es un problema en el cual nosotros estamos trabajando, pero como te digo, por la especificidad y las calidades de los jugadores, se queda más difícil, se queda más difícil. Pero hay que hacerlos entender eso. Ellos quieren marcar goles, quieren ir para adelante, y yo les digo que sí, que hay que hacer eso, buscar el arco adversario, pero hay que, mismo los que no tienen tantas características defensivas, hay que percibir la responsabilidad del momento en que no tenemos el balón. Así que, como digo, llegamos aquí el 31 de mayo, tenemos 2 meses de trabajo, mejoramos mucha cosa, esa aún no la conseguimos mejorar. Entonces, vamos a ver, sacando partido con Chivas, fue el único partido que no sufrimos goles, mismo en la pretemporada. Entonces eso se nota y eso estamos trabajando. Pero no está fácil, como te digo, por las características de los jugadores. Pedir a Mena, pedir a Dávila, el mismo Joel está mejorando mucho. Joel está con un trabajo defensivo importante y esto es también nuestro trabajo, es de él y nuestro. Dávila igual, Mena igual, Luca tiene eso en su cuerpo. Así que estamos trabajando, pero como digo, el sábado y buscando lo que ha dicho mi colega, mi responsabilidad es analizarlo, trabajarlo, corregirlo. Pero no me voy a quedar con... Son 3 puntos que perdemos, feo, pero perdimos 3 puntos. No me voy a quedar con eso y olvidar los otros 6 partidos en los que hemos hecho mucha cosa buena. Se nota ya mucha cosa diferente. Ni mejor ni peor de mi colega, el cual respeto mucho. Diferente, tiene a ver con nosotros. Pero ese tema del equipo sufrir muchos goles continúa. Y hay que continuar a trabajar en esto, pensar en soluciones y vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Conociendo este grupo como yo conozco, la calidad de hombres que tengo a trabajar conmigo, no necesito mucho trabajar el psicológico. El daño ya está, el luto lo hacemos y lo hacemos trabajando de forma igual en función de nuestras cosas que tenemos que mejorar y nuestras cosas que están buenas y corregir, perdón, y en las cosas que tenemos que mejorar. No se crean que yo entrené más la defensa esta semana que en otras semanas, porque hay unos inteligentes que juegan que uno solo no trabaja. Y yo trabajo todos los momentos del juego durante toda la semana, cuando hay tiempo para trabajar, punto. Yo no hago esto por decir, no, esta semana voy a trabajar defensa. No, eso no es así, eso es para quien no sabe. Quien sabe y quien está en esta vida, trabaja por contenidos y después en función de mejoras o peoras, si es que se puede decir así, cosas buenas, cosas menos buenas, en relación al último partido y al estatus, porque al estatus actual, en relación a entrenos y a partidos. Entonces hay contenidos para pasar, unos mejor, otros peor, y los que están bien los dejamos ya un poquito, los que no están bien continuamos a trabajar en ellos, pero en toda la semana trabajamos todos los momentos del equipo, sea por líneas, sea colectivo, sea individual. Me tardé más porque estuve haciendo un trabajo individual con los jugadores, por ejemplo.
Entonces, como te digo, el carácter, el orgullo, la personalidad de estos jugadores ya lo probaron antes, a lo largo de estas 7 fechas. Ya lo probaron, no tengo duda ninguna de la respuesta que ellos van a dar en el sábado. No sé si van a ganar, porque nunca sé, creo que nadie sabe. Pero sé que ellos van a dar una respuesta fuerte y van a hacer todo para mejorar una imagen que fue en 50% muy mala. Y en 50% porque en realidad hemos hecho medio partido de fútbol. O sea, atacamos bien y generamos problemas a Monterrey, tal vez más problemas que Monterrey esperaba en su cancha, y defendemos muy mal. Fue una noche muy mala a nivel individual, a empezar por mí, y a empezar después por los jugadores en todo lo que fue momento defensivo.